Alicia y el espejo mágico. Señor Humpty. Oh. ¡Mamá! Perdona. ¿Dónde lo habíamos dejado? A través del espejo. Sí. Os contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. ¿Había un espejo? Sí, un espejo como ese. ¡Mamá! Perdona. Bien. Se ve una habitación a través del espejo. Al otro lado del espejo yo la he visto. ¿La has visto? Supongo que es igual que esta habitación, solo que al revés. No, es totalmente diferente. Ve a mirarla. ¿Que me levante a mirar? Estoy tan cansada. No, por favor. Oh, cariño, no seas pesada. Ve. Vale. ¿La ves? Te veo a ti y a mí. Aunque no estoy en mi mejor momento. ¿No ves la habitación, la del otro lado? No, tan solo veo esta con tus cosas. ¿Por qué no miras como es debido? Debes creer que la verás para poder verla. Se ve una habitación a través del espejo. Es igual que nuestro salón, solo que con las cosas al revés. Lo sé porque si acerco un libro al espejo, desde el otro lado hacen lo mismo. Sería bonito poder entrar en la casa del espejo. ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! Esta habitación está muy desordenada. Son la reina blanca y el rey blanco paseando del brazo. No creo que me oigan. Y casi seguro que no me ven. Me parece que me estoy volviendo invisible. ¡Oh! ¡Es la voz de mi niña! ¡Mi preciosa Lily! ¡Mi gatita imperial! ¡Oh! 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 ¡Ya voy! ¡Oh! 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 ¡Cuidado con el volcán! ¿Qué volcán? ¡Me ha lanzado por los aires! ¡Tú sube por el camino de costumbre que no te haga volar! Así tardarás horas y horas en llegar hasta la mesa. Más vale que te ayude.
Oh. Por favor, no pongas esa cara. Me hace reír y apenas puedo sostenerte. Agua. He pasado tanto miedo que se me han helado hasta las puntas de los bigotes. ¡Oh, si no tienes ningún bigote! ¡Ay, qué momento tan terrible! Nunca, nunca lo olvidaré. Seguro que lo olvidarás si no lo escribes en un memorándum. El galimatazo. Brillaba brumeante el sol. Giroscaban los agiliscosos limazones. Es difícil de comprender. Es como si me llenara la cabeza de ideas. Solo que no sabría decir cuáles son. Si no me apresuro, tendré que volver al otro lado del espejo sin ver el resto de la casa. Iré a ver el jardín. Querida, necesito un lápiz más fino. No puedo controlarlo. Escribe cosas que yo no quiero escribir. ¿Qué clase de cosas? El caballo blanco se desliza por el atizador a punto de perder el equilibrio. No es un memorándum de tus sentimientos. Oh. Desde la cima de aquella colina vería mucho mejor el jardín. El camino que conduce a ella. Lirio irisado, ojalá pudieras hablar. Podemos hablar, si hay alguien con quien vale la pena hacerlo. Exacto. ¡Oh, mírala! ¿Cómo es posible que habléis todas? He estado en muchos jardines y ninguna flor me habló. Pon la mano sobre la tierra y sabrás por qué. En la mayoría de los jardines, los lechos son muy blandos y las flores están dormidas. Nunca lo habría pensado. En mi opinión, nunca has pensado en nada. Desde luego que no. ¿Hay otras personas en el jardín aparte de mí? Hay otra flor en el jardín que puede moverse como tú. Aunque tiene la corola más tupida que la tuya, claro. No es como yo. Tiene un cuerpo tan mal hecho como el tuyo, pero es más roja y sus pétalos más cortos. Sí. No caen desordenadamente como los tuyos. Pero eso no es culpa tuya. Has empezado a marchitarte. Ya se sabe. Y es inevitable que a una se le desordenen algo los pétalos. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Mírame a los ojos, habla bien y no juguetees con los dedos sin parar. Busco mi camino. ¿Cómo que tu camino? Todos los caminos me pertenecen. En fin, ¿qué es lo que te ha traído aquí? Hazme una reverencia mientras piensas lo que vas a decirme. Ha llegado el momento de que contestes. Hazlo, abre bien la boca cuando hables y al dirigirte a mí, di su majestad. Solo quería ver cómo era el jardín. Su majestad. Bien, así me gusta. Tú lo llamas jardín. He visto jardines a cuyo lado esto no parecería más que un erial. Y pensaba llegar a la cima de aquella colina. ¿Tú la llamas colina? Yo podría mostrarte colinas a cuyo lado esa solo parecería un valle. Eso no lo creo. Una colina nunca puede ser un valle, sería un disparate. Considéralo un disparate, si quieres. Pero he oído disparates a cuyo lado este tendría más sentido que todo un diccionario. Si
Si parece un enorme tablero de ajedrez. Es una enorme partida de ajedrez que se está jugando en todo el mundo. Me gustaría ser uno de los jugadores. Pues eso tiene fácil arreglo. Puede ser el peón de la Reina Blanca, puesto que Lily es demasiado pequeña. Ya sabes que has de empezar a jugar desde la segunda casilla. Cuando llegues a la octava casilla, serás reina. ¿Reina? ¿Tienes sed? Muchísima. Come una galleta. Bueno, mientras tú te refrescas, me dedicaré a tomar medidas. Cuando esté a 2 metros, te daré las indicaciones. Coge otra galleta. No. ¿Se te ha quitado la sed? A 3 metros te repetiré las indicaciones por si ya las has olvidado. A 4 metros te diré adiós. Y a 5 metros me marcharé. Bien. El peón avanza 2 casillas en su primer movimiento, así que cruzarás rápidamente la 3ª casilla. Supongo que lo harás en tren. Y te encontrarás en la 4ª casilla enseguida. Esa casilla es de Tweedledum y Tweedledee. En la 5ª casilla no hay más que agua. La 6ª pertenece a Humpty Dumpty. ¿Pero no dices nada? No sabía que tuviera que decir nada. Debías haber dicho, pero qué amable es usted al decirme todas estas cosas. Sin embargo, supondremos que lo has dicho. La 7ª casilla es un bosque, pero uno de los caballos te indicará el camino. Y en la 8ª casilla, las 2 seremos reinas y todo será fiesta y diversión. Habla en francés cuando no se te ocurra el nombre de algo en tu idioma. Las puntas de los pies hacia afuera y no te olvides nunca de quién eres. Adiós. ¡Billetes, por favor! Muy bien. ¿Dónde está tu billete, niña? No le hagas esperar, niña, que su tiempo vale 1000 libras por minuto. No tengo ninguno. En el lugar de donde vengo no había estación. En el lugar de donde viene no podía haber estación. La tierra vale a 1000 libras la pulgada. No me vengas con excusas. Deberías habérselo comprado al conductor. ¿Al conductor de la locomotora? Si solo el humo que echa vale a 1000 libras la bocanada. No sé qué decir. Tanto mejor no decir nada. El idioma está ya a 1000 libras la palabra. Esta noche voy a soñar con esas dichosas 1000 libras. Estás viajando en dirección contraria. Perdón, pero una niña tan pequeña debería saber en qué dirección va. Aunque no sepa ni su propio nombre. Debería saber dónde comprar el billete, aunque no sepa el ABC. Tendrá que volver como si fuera equipaje. Un paquetito precioso. ¡Cambio de máquina! Parece un caballo. Podrías hacer un chiste con eso. Algo así como, al caballo le ha salido un gallo. Podría ir por correo, tiene cabeza como un sello. O enviarte como un mensaje por telégrafo. Es muy bonito. Que arrastre ella misma el tren el resto del viaje. No hagas caso de lo que dicen. Pero compra un billete de vuelta cada vez que pare el tren. Eso sí que no. Nunca tuve intención de hacer este viaje en tren. Yo estaba en un bosque al que me gustaría poder regresar. ¿Podrías hacer un chiste con eso? Algo como, ¿podría si gustase o gustaría si pudiese? Si tienes tantas ganas de que se hagan chistes, ¿por qué no los haces tú? Sé que eres una amiga, una buena amiga y de hace mucho tiempo y que no me harás daño aunque sea un insecto. ¿Qué clase de insecto? ¿Cómo? ¿No sabes que soy un mosquito? ¡Debemos saltar un arroyo para entrar en la 4ª casilla! ¡Cuarta casilla! ¡Cuarta casilla! ¡Cuarta casilla! ¡Cuarta casilla! ¿No te gustan todos los insectos? Me gustan los que hablan. No me había hablado ninguno. ¿Cuáles son los insectos que te encantan?
A mí no me encanta ningún insecto. Porque más bien me dan miedo. Al menos los grandes. Puedo decirte los nombres de algunos. ¿Qué responderían a sus nombres? Nunca me lo ha parecido. ¿Para qué tienen nombres si no responden cuando les llamas? A ellos no les sirve de nada, pero les servirá a las personas que les dan esos nombres. Si no, ¿por qué tienen nombre las cosas? ¿Quién sabe? Solo sé que en ese bosque las cosas no tienen nombre. Venga esa lista de insectos, no perdamos tiempo. Pues están los tábanos. Entre esos arbustos verás un tábano caballito. Está todo hecho de madera y se desplaza balanceándose de rama en rama. ¿De qué vive? Pues de savia y de serrín. ¿Sigue con la lista? Luego está la luciérnaga. En la rama que tienes encima verás una luciérnaga postre. Su cuerpo es un pastelito de pasas. Sus alas, hojas de acebo y su cabeza, una pequeña pasa flameando al coñac. ¿Y de qué vive? De turrones y mazapán, y anida dentro de una caja de aguinaldo. Luego está la mariposa. Junto a tus pies podrás ver una meriendaposa. Sus alas son rebanadas de pan con mantequilla, su cuerpo hojaldre y su cabeza un terrón de azúcar. ¿Y de qué vive? De té muy clarito con crema de leche. Pero, ¿y si no encuentra té? Se moriría, por supuesto. Les pasará a menudo. Les pasa siempre. Supongo que no querrías quedarte sin nombre. No, claro que no. Y sin embargo, quién sabe. Imagina lo conveniente que te sería volver a casa sin nombre. Si tu institutriz quisiera llamarte para tus lecciones, debería gritar, ¡ven aquí! Y como no tendría ningún nombre para llamarte, tú no tendrías por qué hacerle caso. Eso no daría resultado. Ella no me perdonaría una lección por eso. Bien, si dijera señorita y nada más, tú podrías decir que has oído te la quita. Era un chiste. Me habría gustado que lo hubieras hecho tú. ¿Por qué te habría gustado? Es un chiste muy malo. No deberías hacer chistes si te ponen tan triste. Este debe de ser el bosque donde las cosas carecen de nombre. Me pregunto qué le sucederá al mío cuando entre. Cuídate del galimatazo, hijo mío. Las mandíbulas que muerden. A la casa de Tweedledum, a la casa de Tweedledee. Empiezo a pensar que viven en la misma casa. Supongo que llevan el nombre bordado en la parte de atrás. Si crees que somos de cera, deberías pagar. Las figuras de cera no están ahí por nada. Si crees que estamos vivos, deberías hablar. Sí, lo siento mucho. Tweedledum y Tweedledee iban a batirse en duelo, pues Tweedledum a Tweedledee le estropeó sus imágenes. Ya sé lo que estás pensando, pero no es así. No, si hubiera sido así, lo sería. Y siéndolo, quizá lo fuera. Pero no es así ni esa. Es lógico. Estaba pensando, ¿cómo podría salir de este bosque? Está oscureciendo. ¿Queréis decírmelo? Primer alumno. Segundo alumno. Lo siento. Has empezado mal.
Lo primero que hace una visita es decir... Hola, ¿qué tal? Y dar la mano. Dos vueltas son suficientes. Ya no debería decir hola, ¿qué tal? Creo que ya hemos superado esa etapa. Espero que no estéis muy cansados. En absoluto. Pero gracias por preguntarlo. Sí, muy agradecido. ¿Te gusta la poesía? Sí, bastante. Algunos poemas. ¿Cómo puedo salir del bosque? ¿Qué podría recitarle? La morsa y el carpintero, el más largo. ¿Muy largo, dices? Recitaremos la morsa y el carpintero. Si tú lo dices. Si es muy largo, decidme antes. Brillaba el sol sobre la mar con el fulgor de sus rayos. Se esforzaba por aplanar y alisar las henchidas ondas. Qué extraño, ya era medianoche. La luna rellenaba con desgana, pues pensaba que el sol no tenía que estar ahí después de acabar el día. Qué grosero, decía ella, lo fastidia todo. La mar no podía estar más mojada, ni más seca la arena. No se veía ni una nube porque no había ninguna. Tampoco volaba un solo pájaro, pues ya no quedaba ninguno. La morsa y el carpintero paseaban cogidos de la mano. Lloraban desconsolados al ver tales cantidades de arena. Si la aclararan un poco, qué maravillosa sería la playa. Si siete fregonas con siete escobas la barrieran durante medio año, ¿te parece...? Dijo la morsa. ¿Que podrían limpiarla toda? Lo dudo, dijo el carpintero, y lloró una amarga lágrima. Oh, ostras, venid a pasear con nosotros, requirió amable la morsa. Un agradable paseo, una pausada charla por esta playa salitrosa. Mas no vengáis más de cuatro para poder daros la mano. La ostra más anciana le miró, pero no dijo nada. La ostra anciana le guiñó un ojo y sacudió su pesada cabeza. Prefería no abandonar aún su ostracismo. Pero cuatro ostras jóvenes aceptaron la invitación. Limpios los jubones y las caras bien lavadas, los zapatos pulidos y brillantes. Qué extraño, pues ya sabes que no tenían pies. Cuatro ostras más las siguieron, y aún otras cuatro más. Por fin todas a una más y más y más, entre la espuma de la rompiente, brincando hasta llegar a la playa. La morsa y el carpintero caminaron una milla más o menos, y luego reposaron sobre una roca que les pareció apropiada. Y todas las pequeñas ostras esperaban en fila. Ha llegado la hora, dijo la morsa, de que hablemos de muchas cosas. De barcos, lacres y zapatos, reyes y repollos, de por qué el mar hierve caliente y de si los cerdos tienen alas. ¡Esperad un poco!, gritaron las ostras. Antes de tanta charla, dejadnos recobrar el aliento, que estamos muy gorditas. No hay prisa, dijo el carpintero, y se lo agradecieron. Una hogaza de pan, dijo la morsa, es lo principal. Pimienta y vinagre, además, tampoco nos vendrán mal. Ahora preparaos, ostras queridas, que vamos a alimentarnos. ¡Pero no con nosotras!, gritaron ellas poniéndose moradas. Después de tanta amabilidad, eso sería muy rude. Es una pena, dijo la morsa, jugarles esta faena tras haberlas traído tan lejos y hacerlas trotar. El carpintero no decía nada, salvo... Demasiada manteca has untado. Lloro por vosotras, gemía la morsa. ¡Cuánta pena me dais! Y entre lágrimas y sollozos cogía las de mayor tamaño, sosteniendo su pañuelo ante sus llorosos ojos. ¡Oh, ostras!, dijo el carpintero. ¡Qué buen paseo hemos dado! ¿Volvemos ahora a casa? Pero nadie le respondía. Y no era nada de extraño, porque... Se las habían zampado todas. A mí me gusta más la morsa porque le daban pena a las pobres ostras. Pero comió más que el carpintero. Verás, se ponía el pañuelo delante para que el carpintero no pudiera contar las que cogía. ¿Qué te parece? Que está muy mal. Entonces me gusta más el carpintero si no comió tantas como la morsa. Pero comió tantas como pudo. Entonces ambos eran unos tipos muy desagradables. ¿Hay leones y tigres por aquí? No, no es más que el rey rojo que ronca. Vamos a verlo. ¿Verdad que es precioso? Le va a volar la cabeza. Va a coger un resfriado en esa paja mojada. Ahora está soñando. ¿En qué crees tú que está soñando?
Eso nadie puede saberlo. ¿Te está soñando a ti? Si dejase de soñar contigo, ¿dónde crees que estarías? ¿Dónde estoy, por supuesto? No, en absoluto, no. No estarías en ninguna parte. Porque tú no eres más que un algo con lo que estás soñando. Si el rey se despertase de repente, desaparecerías. ¡Puf! Ya está. No, así. No, así no. Así. Si yo soy algo con lo que estás soñando, me gustaría saber qué sois vosotros. Pues eso. Pues eso. Eso. ¡Callad! Le vais a despertar con tanto ruido. Ah, habráse visto. ¿Cómo puedes hablar tú de despertarle si no eres más que un mero objeto de su sueño? Ya sabes que no eres real. ¡Soy real! ¡Soy real! Llorando no te harás ni una pizca más real. No hay nada por qué llorar. Si no fuera real, no podría llorar. No creerás que esas lágrimas son reales. Será mejor que me vaya de este bosque porque se está poniendo muy oscuro. ¿Creéis que lloverá? No, no lo creo. Al menos aquí debajo. Pero podría llover aquí fuera. Pues podría, si se le antoja, pero no nos importa, ¿verdad? No. ¡Qué egoístas sois! ¿Ah? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Lo ves? Es una carraca. No es una serpiente. Es una carraca vieja y rota. Ya sé lo que es. Está rota, ¿eh? ¿Por qué te enfadas tanto por una carraca vieja? Es que no es una carraca vieja, es nueva. Te digo que es nueva, la compré ayer. Es mi bonita carraca nueva. ¿Estarás de acuerdo en que nos batamos en duelo? Supongo que sí. Pero ella tiene que ayudarnos a vestirnos. Espero que sepa sujetarlo con alfileres y cordeles. Debemos ponernos todo esto como sea. Sí. ¿Sabes? Una de las peores cosas que pueden ocurrir en un duelo es que te corten la cabeza. ¡Ya! ¿Estoy pálido? Pues sí, un poco. Yo soy muy valiente, pero hoy me duele la cabeza. Yo tengo dolor de muelas. Estoy mucho peor que tú. Sería mejor que no os pelearais hoy. De acuerdo. No tenemos que batirnos hoy, pero no importa que sea por poco rato. ¿Qué hora es? Las 4:30. Muy bien. Duela hasta las 6 y cenamos. Sí, de acuerdo. ¿Y ella que nos mire? Sí. Aunque será mejor que no te acerques demasiado a mí, porque yo le doy a todo lo que veo cuando se me calienta la sangre. Sí, y yo le doy a todo, lo vea o no. ¿Les habréis dado a los árboles con mucha frecuencia? No quedará ni un árbol en pie cuando hayamos terminado. Entonces apareció un cuervo monstruoso, negro como un barril de pez, y asustó tanto a los dos héroes que se olvidaron de su disputa. El cuervo. Retrocedamos muy despacio. Despacio, despacio. ¡Corre! ¡Rápido! Aquí no podrá cogerme. Es demasiado grande para entrar aquí. Haberla encontrado. Pan y mantequilla, pan y mantequilla, pan y mantequilla. ¿Me dirijo a la Reina Blanca? Si lo llamas dirigirse, no es lo que yo entiendo por esa palabra. Si su majestad quisiera decirme cómo debo empezar, lo haré lo mejor que pueda. No quiero que lo hagas, me he estado dirigiendo todo el tiempo durante las dos últimas horas. ¿Puedo ayudarla a ponerse bien hecha? No sé lo que le pasa. Creo que está de mal humor. Le he puesto un alfiler ahí y otro allá, pero no se está quieto. Verá, no puede quedar bien si solo lo sujeta por un lado.
Ya está. Oh, Dios mío, ¿en qué estado lleva ese pelo? Es que se me ha enredado con el cepillo y el peine se me perdió ayer. Lo que necesita es una doncella. ¡Bien! Te contrataré con mucho gusto. Te daré 2 peniques y mermelada, un día sí y otro no. No quisiera que me empleara a mí y no me gusta la mermelada. Pues es una mermelada excelente. En todo caso, hoy no me apetece. Hoy no te la daría aunque te apeteciera. La regla es mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Pero, ¿alguna vez tendrá que tocar mermelada hoy? No, no puede ser. Es mermelada un día sí y otro no. No comprendo nada. A mí me parece un lío tremendo. Es lo que pasa. Cuando se vive marcha atrás, al principio una siempre se marea un poco. ¿Vivir marcha atrás? Nunca he oído tal cosa. Pues tiene una gran ventaja y es que así la memoria funciona en ambos sentidos. Seguro que la mía no funciona más que en uno. No recuerdo nada que no haya ocurrido antes. Es una mala memoria la que solo funciona hacia atrás. ¿De qué cosas se acuerda mejor? Oh, de las que ocurrieron dentro de 2 semanas. Por ejemplo, ahí tienes al mensajero del rey. Está preso cumpliendo condena. El juicio no empezará hasta el miércoles y, por supuesto, el crimen se cometerá al final. ¿Y si nunca se cometiera el crimen? Eso sería tanto mejor, ¿no crees? Claro que sería mejor, pero cumplir condena no habría sido mejor para él. Estás totalmente equivocada. ¿Nunca te han castigado? Solo por travesuras. ¿Y seguro que te sentó muy bien? Sí, pero había hecho las cosas por las que se me castigaba. Es muy diferente. Pero si no las hubieras hecho, habría sido todavía mejor. 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 Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor, mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me sangra el dedo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Se ha pinchado? Aún no, pero lo haré pronto. ¿Y cuándo cree que ocurrirá cuando eso? Cuando vuelva a sujetarme el chal, el broche se desprenderá de un momento a otro. ¡Cuidado! ¡Lo coge por el lado que no es! Eso explica que sangrara antes. Ahora ya sabes cómo ocurren las cosas aquí. ¿No ve gritar otra vez? ¿Por qué? Ya me he quejado todo lo que quería. ¿De qué serviría volver a repetirlo? Pues me alegro. ¿Cómo me gustaría poder alegrarme? Pero nunca recuerdo las reglas. Has de ser muy feliz viviendo aquí y alegrándote siempre que quieras. Sí, si no estuviera tan sola. Oh, no te pongas de esa manera. Considera la niña excepcional que eres. Considera lo muy lejos que has logrado llegar hoy. Considera la hora que es. Considera cualquier cosa. Pero, niña, no llores. ¿Puede dejar de llorar considerando otras cosas? Así es como se hace. Nadie puede hacer 2 cosas a la vez, ¿sabes? Así que empecemos por considerar tu edad para empezar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7 y medio exactamente. Aunque no digas exactamente, te creo igual. Ahora te diré algo a ti en qué creer. He cumplido 101 años, 5 meses y 1 día. Eso sí que no puedo creerlo. ¿Que no puedes? ¡Prueba otra vez! Respira hondo y cierra los ojos. No puedo creerlo. Nadie puede creer cosas que son imposibles. Es obvio que te falta práctica. A tu edad yo practicaba 1/2 hora todos los días. Como que a veces llegué a creer hasta 6 cosas imposibles. Antes del desayuno. ¡Oh! ¡Allá va mi chal de nuevo! Espero que ya se le haya curado el dedo. ¿Quieres comprar? No estoy del todo segura. Si me lo permite, querría mirar para ver lo que hay. Puedes mirar enfrente de ti o a ambos lados si quieres, pero no detrás de ti, a menos que tengas ojos en la nuca. Las cosas flotan de un modo. Es muy inquietante. ¿Eres una niña o una peonza? Me vas a marear dando tantas vueltas.
Me gustaría comprar un huevo, por favor. ¿A cuánto los vende? A 5 peniques la unidad. Y a 2 la pareja. ¿2 son más baratos que 1? Pero si compras 2, tienes que comerte los 2. Deme 1, por favor, vaya una a saber si están buenos. Nunca les doy a mis clientes nada con la mano. No estaría bien. Tienes que cogerlo tú misma. ¿Por qué razón no estaría bien? El huevo se va alejando cuanto más me acerco a él. Qué raro encontrar un árbol creciendo aquí dentro. Es la tienda más extraña que haya visto jamás. Nadie más. Y es la mismísima imagen de un huevo. ¿No te fastidia que lo llamen a uno huevo? Es el colmo. He dicho que parece un huevo, señor. Y algunos huevos son muy bonitos. Hay personas que no tienen más sentido que una criatura. Humpty Dumpty de su alto muro cayóse un día. ¡Qué gran apuro! Todos los caballos y hombres del rey en su sitio no pudieron volverle a poner. En la última estrofa hay demasiadas sílabas. ¿Por qué estás sentado ahí tan solo? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que esté conmigo. ¿No cree que estaría más seguro en el suelo? ¿Ese muro es tan estrecho? ¿Pero qué adivinanzas tan tremendamente fáciles me propones? Pues claro que no lo creo. Si me cayera, cosa por otro lado imposible, pero si ocurriera, si un día me cayera, el rey me ha prometido... ¿A que no esperabas que dijera algo así? El rey me ha prometido por su propia boca que... Enviará a todos sus caballos y hombres. Vaya lo que me faltaba. ¿Has estado escuchando tras las puertas, detrás de los árboles, o no podrías saberlo? No, está escrito en un libro. Es posible que esas cosas estén en un libro. Ahora mírame bien. Contempla a alguien que ha hablado con un rey. Y para demostrarte que no soy orgulloso... Te permito que me des la mano. ¿Qué edad dijiste que tenías? Tengo 7 años y 6 meses. Nunca dijiste eso. Pensé que me preguntaba mi edad. Si hubiera querido decir eso, lo habría dicho. Si me hubieras pedido consejo, te habría dicho... Deja de crecer a los 7. Pero ya es tarde. Parece que a usted se le da bien explicar las cosas. ¿Podría decirme, por favor, el significado del poema Galimatazo? Soy capaz de explicar cuántos poemas se hayan inventado. Y también otros muchos que no se han inventado todavía. Brillaba, brumeando negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío, las mandíbulas que muerden, las zarpas que desgarran. Cuídate del pájaro jubo-jubo y que no te agarre el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal, a la hueste manzona acometió sin descanso, luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo pensando. Y así, mientras cavilaba firsuto, ete al galimatazo, fuego en los ojos, que surge doroso del bosque turgal y se acerca raudo y borguejeando. Zis, zas y zas, una y otra vez zarandeó tijereteando al gladio borpal. Bien muerto dejó al monstruo, y con su testa volvióse triunfante galompando.
¿Y hazlo muerto? ¿Al galimatazo? Ven a mis brazos, mancebo sonrisor. ¡Qué fragante día! ¡Jujurujú! Carcajeó anegado de alegría. Pero brumeaba ya negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, vanerrando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borgovios, mientras el momio rantas murgiflaba. ¡Qué montón de palabras difíciles para ti! Brumeaba, quiere decir, las 4 de la tarde, la hora en que se preparaban las brasas para la cena. Eso me parece muy bien. ¿Y agiliscosos? Verás, eso quiere decir ágiles y viscosos. ¿Comprendes? Como si fuera un sobre todo. Dos significados envuelven a la misma palabra. Ahora lo entiendo. ¿Y giroscar y vanerrar? Giroscar es dar vueltas y vueltas con un giroscopio y barrenar es hacer agujeros con un barreno. Y la vápara será el césped que hay alrededor de los relojes de sol. Pues claro que sí. Se llama vápara porque va para adelante en una dirección y va para atrás en la otra. Y también va para cada lado un buen trecho. Exactamente. Y se fruncían mimosos, también puede decirse fruncimosos, otra palabra con sobre todo. ¿Y los borogobios? Son unos pájaros desaliñados con las plumas erizadas. Parecen estropajos. ¿Y qué es murgiflar? Bueno, murgiflar es algo así como aullar y silbar a la vez, con un estornudo en medio. Sin embargo, quizá alguna vez llegues a oír cómo lo hacen en aquel bosque. Y una vez lo hayas oído, te darás por satisfecha. Eso es todo. Adiós. Adiós. Hasta otra vez. No te reconocería si volviera a verte. Eres igual a todos los demás. Dos ojos, una nariz en medio, la boca debajo. Es siempre lo mismo. En cambio, si tuvieras los dos ojos en el mismo lado de la nariz y la boca encima, sí que serías diferente. No quedaría bien. Pruébalo antes de juzgar. Adiós. De todos los insoportables que he conocido. Pruébalo antes de juzgar. Los he enviado todos. ¿Has visto a los soldados cuando venías por el bosque? Desde luego que sí. Varios miles, diría yo. 4.207, para ser exactos. No pude enviar a dos de los caballos que están en la partida. Tampoco a mis dos mensajeros. Se han ido a la ciudad. Dime, ¿alcanzas a ver alguno de los dos por el camino? No, por el camino a nadie. Si tuviera yo esa vista para poder ver a nadie. Y a esa distancia. Vamos, que yo con esta luz ya hago bastante viendo a alguien. Ahora sí que veo a alguien. Pero viene muy despacio. ¿Y qué posturas más raras hace? Nada de raras. Es un mensajero anglosajón y adopta actitudes anglosajonas. Le ocurre cuando está contento. Su nombre es Haiga. Con H.
Amo mi amor con H porque es hermoso. Lo odio con H porque es horroroso. Lo alimento de habas y de heno. Su nombre es Jaiga y vive en la hiera. El otro mensajero es Hata. Y yo necesito dos. Uno para ir y el otro para venir. Repítalo, se lo ruego. Rogar no es respetable. Pero es que no lo entiendo. ¿Por qué uno para ir y otro para venir? No te lo he dicho. Para recoger y para llevar. Uno recoge, otro lleva. Esta jovencita te ama con H. Oh. Me alarmas. Siento un desmayo. Un bocadillo de habas. Dame otro. Ya no queda más que el heno. ¿Heno, entonces? No hay nada como comer heno. Echarse un poco de agua fría le sentaría mejor. No he dicho que no haya nada mejor, sino que no hay nada como. ¿Te has cruzado con alguien? ¿Con nadie? Claro, esta señorita también le vio. Por supuesto, nadie anda más despacio que tú. Hago lo que puedo. Seguro que nadie anda más rápido que yo. Eso no puede ser, habría llegado antes que tú. Y ahora que has recobrado el aliento, dinos qué ha pasado en la ciudad. Lo susurraré. ¡Que están armando la otra vez! ¿A eso llama susurrar? Mira que haré que te unten con mantequilla. Me ha producido un terremoto en la cabeza. Debía ser un terremoto muy pequeño. ¿Quiénes la están armando? El león y el unicornio, por supuesto. ¿Luchan por la corona? Sí, y lo más gracioso del asunto es que la corona es mía, de nadie más. ¡Corramos a verlos! Mi prisionera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Jaque! Es mi prisionera, ¿sabéis? Sí, pero luego vine yo y la rescaté. Entonces, tendremos que batirnos por ella. Respetaríais las reglas del combate, ¿verdad? Siempre lo hago. Me pregunto cuáles serán las reglas del combate. ¡Uy! Una regla parece ser que si un caballero da al otro, le derriba del caballo. Y si no le da, el que cae es el mismo. Y otra parece ser que han de agarrar las mazas con ambos brazos como títeres del guiñol. Y por lo visto siempre han de caer de cabeza. Sí, así es. Eso ha sido una gloriosa victoria, ¿verdad? No lo sé. No quiero ser prisionera de nadie. Yo quiero ser reina. Y lo serás cuando cruces el siguiente arroyo. Te acompañaré hasta la linda del bosque. Luego tendré que volver porque ahí acaba mi movimiento. Se lo agradezco mucho. ¿Puedo ayudarle a quitarse el yelmo? Sí, por favor.
Ah, ya veo que te admira mi pequeña cesta. Una invención mía para guardar ropa y comida. La llevo puesta boca abajo, como ves, para que no entre la lluvia. Pero se le va a caer todo. ¿No ve que lleva la tapa abierta? No, no lo sabía. Entonces se habrán caído las cosas. Ah, y ya de nada me sirve sin ellas. ¿Adivinas? ¿Adivinas por qué he hecho esto? Espero que las abejas hagan una colmena en ella. Así conseguiría miel. Pero si ya tiene una colmena. O al menos algo parecido colgado de la silla. Sí, la tengo. Una colmena excelente, de la mejor calidad. Y no se ha acercado a ella ni una abeja. Mira. Una trampa para ratones. Supongo que los ratones espantan a las abejas o las abejas a los ratones, no lo sé. ¿De qué le sirve la trampa para ratones? No es muy probable que haya ratones por el lomo del caballo. No será probable, quizá, pero si viniera alguno no me gustaría tenerle correteando por ahí. Verás, lo mejor es estar preparado para todo. Por esa misma razón, el caballo lleva estos brazaletes en las patas. ¿Para qué sirven? Para protegerlos contra los tiburones. Son de mi propia invención. Ayúdame a montar. Iré contigo hasta la linda del bosque. ¿Y esa fuente? Oh, es la fuente del pastel. La llevaremos con nosotros. Nos irá bien por si nos topamos con alguna tarta. Ayúdame a meterla. ¡Oh! Como ves, está muy ajustado y hay tantos candelabros dentro. Espero que lleves el pelo bien sujeto. Así, así, como siempre. Eso no basta. El viento sopla muy fuerte. Es tan espeso que parece sopa. ¿Y no ha inventado nada para impedir que se lleve el pelo? Aún no, pero tengo un sistema para impedir que se caiga. Me gustaría mucho conocerlo. Primero se coge un palo bien recto. Haces que el pelo suba por él como con los frutales. Si el pelo se cae es porque cuelga hacia abajo. Nada se puede caer hacia arriba. Es un sistema de mi propia invención. ¡Oh! Puedes probarlo si quieres. No se ha ejercitado usted mucho montando a caballo. ¿Por qué me dices eso? Porque la gente no se cae con tanta frecuencia cuando tiene práctica. Ay, tengo mucha práctica, sí. Mucha práctica. Tengo mucha... ¡Ay! Mucha práctica. Ya veo. El gran arte de la equitación estriba en... Espero que no se haya roto ningún hueso. Ninguno importante. Esto es absurdo. Lo que usted debería tener es un caballo de madera con ruedas. ¿Cabalgan con suavidad? Con más suavidad que uno de carne y hueso. Ah, conseguiré uno. Bueno, uno o dos o varios. Tengo mucho talento para inventar cosas, ¿sabes? No sé si habrás notado que la última vez que me has recogido estaba muy pensativo. Le he visto algo serio. Inventaba una manera de saltar una cerca. ¿Te la cuento? Me gustaría mucho. Te diré cómo se me ocurrió la idea. Verás, me dije a mí mismo, la dificultad está en los pies, la cabeza ya está por encima. Así pues, primero coloco la cabeza por encima de la cerca y queda una altura suficiente. Luego me pongo cabeza abajo y los pies quedan arriba. ¿Entiendes? Y paso la cerca, ¿entiendes? Bueno, supongo que si hace eso podrá pasar, pero...
¿No le será algo difícil? Aún no lo he probado, no puedo asegurarlo, pero... algo difícil sí sería. ¿Cómo puedes seguir hablando tan tranquilo con la cabeza abajo? Oh, ¿qué importancia tiene donde se encuentre mi cuerpo? Mi cabeza sigue trabajando todo el tiempo. De hecho, he comprobado que cuanto más baja tengo la cabeza, más invenciones se me van ocurriendo. Aunque a la vez que mejor lo hice... La vez que mejor lo hice fue cuando inventé un budín mientras servía la carne. ¿Con tiempo suficiente para que se lo sirvieran al siguiente plato? ¡Qué rápido! No fue el segundo plato, no lo sirvieron después del otro. Lo servirían al día siguiente. Supongo que no comerían dos postres en una cena. No, al día siguiente no. Ni tampoco al otro. En realidad, no creo que ese budín se cocinase nunca. No creo que ese budín se cocine jamás. Aunque, como budín, extraordinario invento. ¿De qué estaba hecho ese budín? Primero de papel secante. ¿Con eso no quedaría demasiado bien? No, así solo no. Pero no te imaginas cómo cambia al mezclarlo con cosas como pólvora y pasta de lacrar. Y aquí tengo que dejarte. Estás triste. Te contaré un cuento que te alegre. ¿Es muy largo? Sí, es largo. Pero muy, muy hermoso. A todo aquel que me lo ha oído contar, o se le han saltado las lágrimas, o si no... ¿O si no qué? O no se le ha saltado nada. Al cuento lo llaman Ojos de Bacalao. Así se titula el cuento. No, estás muy equivocada. Así es como lo llaman, pero su nombre en realidad es... un anciano viejo, viejo. Oh, entonces, ¿debo decir que así se llama el cuento? No, tampoco. Eso ya es otra cosa. El cuento se llama... de esto y de aquello, pero es solo como se llama. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el cuento? Ahora iba a empezar. En realidad el cuento es... sobre una cerca. Te contaré cuanto pueda, poco queda por narrar. Vi a un anciano viejo, viejo, sentado en una cerca. ¿Quién eres, anciano? Le dije. ¿Y qué haces para vivir? Su respuesta se coló por mi mente como el agua por un tamiz. Me dijo... cazo las mariposas que duermen por el trigo. Con ellas me cocino pastelitos de cordero que vendo por las calles. Me los compran esos hombres que navegan por los procelosos mares. Y así consigo el pan de cada día. Tenga la bondad, la voluntad. Yo estaba meditando un plan para teñirme de verde los bigotes, empleando luego un abanico tan grande que nadie los pudiera ver. Y no sabiendo qué replicar a lo que el viejo me decía, le grité, «Vamos, dime, ¿de qué vives?». Con un buen golpe en la cabeza, volvió a hablarme con su bondadosa voz. Díjome, me paseo por ahí y cuando doy con un arroyo, lo echo a arder en la montaña. Con eso fabrican aquel producto que llaman aceite de macasar. Sin embargo, solo dos peniques es todo lo que me dan. Yo estaba meditando la manera de alimentarme a base de manteca para así engordar un poco cada día. Entonces le di un fuerte vapuleo hasta que se le puso la cara morada. ¡Vamos, dime, cómo vives! Le grité. ¿Y a qué profesión te dedicas? Me dijo, cazo ojos de bacalao por entre las zarzas y jaras. Con ellos labro en el silencio de la noche botones de chaleco. Y esos no los vendo ni por oro ni por una moneda de plata.
solo por una de cobre. Y por una te llevas 10. A veces cazo bollos de mantecón. O pesco cangrejos con varitas de gorrión. A veces busco por los riscos a ver si encuentro alguna rueda de Simón. Y de esta manera, me dijo con un guiño, es como amaso mi fortuna. Ahora me sentiría muy honrado bebiendo un trago a vuestra salud. Entonces sí que lo oí, pues en mi mente maduraba mi gran proyecto de cómo salvar del óxido al puente de Menai, recociéndolo en buen vino. Mucho le agradecí la bondad de contarme el método de su fortuna, pero mayormente por su noble deseo de beber a la salud de mi ilustre persona. Y ahora, cuando por casualidad se me pegan los dedos en la cola o me empeño sin más en calzarme el pie derecho en el zapato izquierdo, o cuando sobre el pie me cae algún objeto pesado, siempre lloro, porque me acuerdo tanto de aquel anciano que conocí. De mirada bondadosa y pausado hablar, los cabellos más canos que la nieve, la cara muy como la de un cuervo, los ojos encendidos como carbones, que parecía anonadado por su desgracia y mecía su cuerpo consolándose con sus murmullos y susurros, como si tuviera la boca llena, que resoplaba como un búfalo. Aquella tarde de verano de antaño, sentado en la cerca. Solo te quedan unos cuantos metros. Baja la colina, cruza el arroyo y serás reina. Pero te quedarás. ¿Te quedas para decirme adiós? No tardaré mucho. Esperarás y agitarás el pañuelo cuando llegue aquella curva. Creo que eso me animará un poco, ¿sabes? Claro que esperaré. Y muchas gracias por venir hasta aquí. Y por el cuento. Me ha gustado mucho. Eso espero. Pero no has llorado tanto como imaginaba. Supongo que no tardaré mucho en verle desaparecer. Otra caída. De cabeza, como siempre. Pero vuelve a montar con facilidad. Le pasa por colgar tantas cosas de la silla. Espero que se anime. Y ahora por el último arroyo y seré reina. ¡Qué bien suena eso! Mis viejos huesos. Debe ser reumatismo. Espero que no le duelan mucho. Oh, ¡ay de mí! ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿No tiene frío ahí? Y dale, que te dale. Venga a armar follón. Nunca se había visto una niña así. Déjeme que le ayude a ponerse al otro lado. Oh. Quedará resguardado del viento. Y dale, venga a armar follón. No puedes dejarle a uno en paz. ¿Quiere que le lea un poco esto? Puedes leerlo si te empeñas. Nadie te lo está impidiendo, que yo sepa. Últimas noticias. El equipo explorador ha hecho una nueva expedición a la despensa y ha encontrado 5 terrones de azúcar blanco, grandes y en excelente estado. Al volver... ¿Y azúcar moreno? No dice nada de azúcar moreno. ¿Nada de azúcar moreno? Pues vaya equipo explorador. Al volver, 2 de los miembros sufrieron un accidente. Se vieron parcialmente engolfados. ¿Se vieron qué? Engolfados.
Esa palabra no está en el diccionario. Pues en el periódico sí. No sigas ya más. Usted no se encuentra bien. ¿No puedo ayudarle en nada? Todo me pasa por la peluca. ¿Por la peluca? Tú también sufrirías con una peluca como la mía. Se ríen de uno y le arman follón. Entonces me enfado y me da frío y vengo al árbol. Luego saco mi pañuelo amarillo y me lo ato a la cabeza. Así como lo ves ahora. Llevarlo así va bien para el dolor de muelas. Va muy bien para presumir. ¿Eso también duele? Pues no. Es cuando llevas la cabeza bien alta. Así, sin doblar el cuello. ¿Quiere decir tortícolis? Oh, vaya con la palabrita nueva. En mis tiempos lo llamaban presumir. Eso no es ninguna enfermedad. Sí que lo es. Espera a tenerla y te convencerás. Y cuando te dé el achaque, tan solo prueba atarte un pañuelo amarillo alrededor de la cabeza. Y verás cómo te curas en un santiamén. Su peluca mejoraría con un peine. No serás una abeja, ¿verdad? Y tendrás contigo un panal con mucha miel. Panal no, quería decir algo para peinarle. Ah. Su peluca está despeinada. Te contaré cómo fue que empecé a usarla. Cuando era joven, me flotaban los rizos del cabello y qué bien me quedaban. Entonces dijeron, a ver si te afeitas esos pelos y te pones una peluca de una vez. Seguí entonces su consejo. Pero al ver ellos el efecto, dijeron que no había quedado tan bien como tanto hubieran deseado. Que no me sentaba nada bien, me decían, y que me daba un desagradable aspecto. Pero ¿qué podía hacerle ya? No volvieron a crecer aquellos rizos. Así que ahora que soy viejo y gris, y que el pelo se me ha caído casi todo, les da por quitarme la peluca y decirme, ¿cómo puedes ponerte una cosa así? Y aún cada vez que me ven, me rechiflan y cerdo me llaman. Eso es lo que hacen siempre, querida, por llevar una peluca amarilla. No sabe cuánto lo siento, pero creo que si le ajustáramos un poco la peluca, no le tomarían tanto el pelo. Tu peluca te sienta realmente bien, sin duda por la bonita forma de tu cabeza. Pero tus mandíbulas no están bien hechas. Yo diría que no puedes morder bien. Puedo morder todo lo que quiera. No con una boca tan pequeña como esa. Si estuvieras zurrando a alguien, ¿cómo te las arreglarías para agarrarle por el pescuezo? No podría hacerlo. Porque tus mandíbulas son muy cortas. Pero la parte de arriba de tu cabeza es bonita y redonda. Aunque tus ojos están ambos tan de frente que tanto te valdría tener solo uno si has de tenerlos así de juntos. Me parece que tendré que irme. Adiós. Adiós. Y gracias. El último arroyo y seré reina. Qué bien suena eso. La octava casilla, al fin. Vaya, qué maravilla. No esperaba convertirme en reina tan pronto. Y le diré lo que pasa, majestad. No se puede andar por ahí rodando por la hierba. Las reinas tienen que tener dignidad. Si lo soy realmente. Por favor, ¿podrían decirme...? Habla cuando alguien te hable. Si todo el mundo siguiera esa regla y usted solo hablara cuando alguien le hablase y todos esperaran a que les hablase usted primero, nadie diría nunca nada, ¿no? Ridículo.
¿Cómo que si realmente eres reina? ¿No sabes que no puedes serlo hasta que pases el examen? Cuanto antes empecemos, mejor. Solo he dicho si lo soy. Ahora dice que solo ha dicho si lo soy. ¡Oh! ¡Ha dicho mucho más que eso! ¡Mucho, muchísimo más que eso! Así es, ya lo sabes. Piensa antes de hablar, di siempre la verdad y no olvides anotarlo después. No quise darle el sentido. De eso me estoy quejando. Debiste darle algún sentido. ¿De qué sirve una criatura que no tiene sentido? Si hasta los chistes tienen su sentido. Y una niña es más importante que un chiste, supongo. Eso no podrías negarlo, ni siquiera con las dos manos. Nunca niego nada con las manos. No he dicho que lo hagas, solo que no podrías hacerlo. Le ha dado por ponerse a negarlo todo, solo que no sabe qué negar. Un carácter desagradable y desabrido. Te invito al banquete que dará Alicia esta tarde. ¿Y yo? Te invito a ti. No sabía que yo fuera a dar una fiesta, pero si va a verla, debo invitar yo a la gente. Ya te dimos la oportunidad de hacerlo. Pero yo diría que no has recibido muchas lecciones de buenos modales. Los buenos modales no se aprenden en las lecciones. En las lecciones te enseñan a sumar y cosas de ese estilo. ¿Sabes hacer sumas? ¿Cuánto es uno y uno y uno y uno y uno y uno? No sé, he perdido la cuenta. No sabes sumar y restar. ¿Cuánto es 8 menos 9? 8 menos 9 no se puede. Tampoco sabes restar, ¿sabes dividir? Si divides, un pan con un cuchillo queda. Supongo. Pan y mantequilla, por supuesto. Prueba a hacer otra resta. Si le quitas un hueso a un perro, ¿qué queda? Bueno, el hueso no quedaría si se lo he quitado al perro. Y el perro tampoco, porque me perseguiría y yo seguro que me voy. Entonces, según tú, ¿no quedaría nada? Creo que esa es la contestación. Te equivocas como siempre. ¿Por qué quedaría la paciencia del perro? No veo cómo. Ah, sí. El perro perdería la paciencia, ¿verdad? Puede que sí. Entonces, si el perro se va, ¿quedaría la paciencia que perdió? Quizá tomó otro camino. No tienen ni idea de matemáticas. ¿Sabes contestar a preguntas prácticas? ¿Cómo se hace el pan? Se toma un poco de harina. ¿Cómo vas a beber harina? No se bebe, la harina es el grano molido. ¿Cuántos granos en total? No deberías dejarte tantas cosas sin aclarar. Abanícale la cabeza. Debe tener fiebre después de tanto pensar. ¿Sabes idiomas? ¿Cómo se dice tururú en francés? Tururú no es castellano. ¿Quién dice que lo sea? Si me dice a qué idioma pertenece eso de tururú, yo se lo diré en francés. Una reina jamás hace pactos. Ojalá tampoco hiciera preguntas. Tengo muchísimo sueño. Está cansada. Acaríciale el pelo y cántale una canción de cuna. No sé ninguna canción de cuna. Duérmete, reina. Tu Alicia te mecerá. Tienes hasta la merienda tiempo para reposar. Cuando acabe la fiesta iremos a bailar. La reina blanca, la reina roja, Alicia y las demás. Ahora que has oído la letra, cántamela a mí. También estoy cansada. Duerme. ¿Campanilla de visitas? ¿Campanilla de servicio? No soy una visita, y tampoco del servicio. ¿No hay ninguna que diga reina? No se admite a nadie hasta la semana después de la próxima. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está el criado que debe responder a la puerta? ¿Qué puerta? Esta, por supuesto. ¿Qué preguntarte de por? ¿Qué quiere decir? Hablo tu idioma, ¿no? ¿Estás sorda? ¿Qué has preguntado? Nada.
He llamado a la puerta. Eso está muy mal, se enfada, ¿sabes? Déjala en paz y te dejará en paz. Te has perdido la sopa y el pescado. Traigan el asador. Pareces cohibida. Permite que te presente a la pierna de cordero. Alicia, cordero, cordero, Alicia. Hola. ¿Puedo coger un poco? De ningún modo. Es una falta de etiqueta trinchar a alguien que te han presentado. ¡Llévense el asado! No me presente al budín, por favor, o no podré cenar nada. Budín, Alicia. Alicia, budín. Llévese el budín. Camarero, traiga el budín. ¡Qué impertinencia! ¿Te gustaría a ti que alguien te cortase? Ni algo. Es ridículo dejar toda la conversación a cargo del budín. ¿Saben? En el día de hoy me han recitado una enorme cantidad de poemas y... es curioso. Todos ellos... tienen algo que ver con pescados. ¡Viva la reina Alicia! ¡Viva la reina Alicia! Puedes darles las gracias con un discurso bonito. ¡Debemos apoyarla! ¡Estoy subiendo a... ¡Cuidado! ¡Agárrate bien! ¡Está a punto de ocurrir algo! Eres una abeja, ¿verdad? ¡Oh! Esto no hay quien lo aguante. ¡Estoy aquí! Lo siento, cariño. Seguiremos mañana por la noche. De acuerdo. ¿Quieres la morsa? Buenas noches. Buenas noches, mamá. Eso no es un memorándum de tus sentimientos. Todas esas cosas, ¿eh? Buenas noches, Humpty.
bajo el soleado cielo una barca se desliza calladamente. En una noche de verano, tres niñas se acurrucan muy cerca, los ojos brillantes, el oído atento. Quieren oír un sencillo cuento. Mucho allá de aquel cielo, se apagan sus ecos y su recuerdo. El otoño mató aquel julio estival, mas su espíritu aún inquieta mi ánimo. Alicia deambulando bajo cielos que nunca ojos mortales vieron. Aún querrán, niños, un cuento, los ojos brillantes, el oído atento. Acurrucándose amorosos a mi lado, penetran en un país de maravillas, soñando mientras pasan los días, soñando mientras duermen los estíos. Siempre deslizándose con la corriente, siempre flotando en ese rayo dorado. ¿La vida, acaso, no es más que un sueño? Yeah.